Aguayor. Saúl Rivero dejó de ser el técnico del Xelajú Mario Camposeco, según anunció la directiva en conferencia de la prensa esta semana. Desde el debut de Rivero al mando del equipo altense, los resultados no fueron los esperados, perdiendo y por goleada ante Suchitepéquez en la primera jornada 4-1. Luego empató de local a un gol frente a Municipal. En la tercera fecha fue a perder por lo mínimo frente a Mictlán. Hasta allí solo había obtenido un punto de 9 posibles, lo que empezaba a preocupar a la directiva y a la propia afición. En la cuarta fecha hubo un respiro al vencer por lo mínimo a los Halcones de la Mesilla, pero luego fueron a perder a Morales y Zabal 4-3 frente a Heredia. En la sexta fecha ganaron con apuros a Iztapa y el fin de semana volvieron a empatar en Quetzaltenango, ahora ante Universidad de San Carlos a un gol. Ahora la directiva empieza a analizar posibles reemplazos, aunque no han llegado a un acuerdo con Rivera en cuanto al pago de su contrato, y entre los candidatos se menciona al costarricense Jafet Soto, aunque la propia directiva lo ha desmentido. Deportivo Iztapa, por su parte, esta semana despidió 4 jugadores: Selvin Mota, el panameño Juan Estrada, Osmar Castillo y Benjamín Hernández. Todos a criterio de la directiva por bajo rendimiento, Mota y Estrada fueron los jugadores que más minutos tuvieron. Asimismo, le dieron el voto de confianza al técnico argentino Gustavo Reynoso, aunque seguramente será por esta jornada cuando vuelvan a jugar de local ante el Deportivo Mictlán. Hasta la octava jornada, el Deportivo Iztapa es penúltimo en el torneo con 4 puntos, con una sola victoria y un empate. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, ahí tenemos entonces, veremos quién se hará cargo de este importante equipo. Habrá que esperar entonces, pero nos vamos a las calles rápidamente. Seguimos recorriendo, empezando a recorrer puntos importantes para que usted mire qué sucede afuera. Hacemos este recorrido con Otto Ángel. Muy buenos días, feliz jueves. Arranquemos entonces, pues la gente quiere escuchar información importante de momento realmente. Así empieza la mañana, Otto. Buenos días. Buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí en la calzada Roosevelt iniciando nuestro recorrido de los incidentes, de las noticias que pueden afectarle a usted si va a salir de su casa. Una primera información mientras observamos el tráfico que comienza a fluir en esta, una de las principales arterias donde circulan cerca de 150 mil automóviles diariamente provenientes de Misco, Villanueva y del occidente del país dirigiéndose de la capital. Pues como les decía, uno de los primeros problemas viales que se van a experimentar en el país es que en el kilómetro 42 de la ruta Jacobo Arbenz, es decir, la carretera al Atlántico, hubo un derrumbe. Afortunadamente no afectó directamente a ningún conductor. Sin embargo, esto va a generar problemas de circulación para quienes vayan saliendo de la ciudad de Guatemala buscando Sanarate y buscando también todo el Atlántico del país, Cobán y Puerto Barrios. Del resto de vías en Ciudad de Guatemala ya están funcionando con algún nivel de normalidad. Calzada Raúl Aguilar Batres va a ser la primera donde se van a presentar problemas de congestionamiento debido a la gran cantidad de guatemaltecos que se dirigen ya a sus centros de estudio y de trabajo. De momento esta es la información, compañeros. Vamos a seguir recorriendo las calles de Ciudad de Guatemala. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias. Entonces ahí tenemos desde la superficie Calzada Roosevelt para que usted la vea en pantalla. Y nosotros desde arriba también se la mostramos para que actualicemos también algunos datos del tránsito. Incluso el panorama se puede mirar aún mejor cuando tenemos esta imagen desde las alturas y vemos que ya varios automotores están circulando, pero de una manera muy normal y muy tranquila. Todavía es muy tempranito, pero de igual manera tenemos información de otros puntos. Ciudad Real, el tránsito se moviliza con rapidez, habilitado, reversible. Hasta el momento, poca afluencia de vehículos. Derrumbe está obstaculizando 2 carriles en el kilómetro 42.5, ruta al Atlántico, Jacobo Arbenz, en sentido norte. Precaución, automovilistas, por favor. Ya está habilitado el carril reversible, kilómetro 14, hacia el ingreso al SENMA. Recuerde que hay cierres continuos para dar paso hacia el sur. La gente que viene de esta localidad ya sabe cómo funciona, pero de igual manera se lo recordamos y ya está habilitado. Fuerte carga vehicular sobre Aguilar Batres, acumulación inicia en el kilómetro 17.5, tránsito lento, recuerde respetar las señales de tránsito y una más para este registro de lo que está ocurriendo en Guatemala. Boulevard El Frutal hacia la avenida Petapa, ya hay tránsito lento y ese se va a complicar aún más con el pasar de los minutos. Tendremos aquí más actualización para comentárselos a ustedes. Y el clima siempre es noticia. Vamos con Alejandro para que nos cuente. A esta hora de la mañana, 6:16, 17 grados la temperatura, pero hay mucho más que decir del tiempo. Vamos con él entonces. Azúcar de Guatemala, desarrollo para todos, presenta.
Gracias, compañeros. Persiste la tendencia lluviosa en nuestro país. Vamos a platicar de lo que está pasando no solo en Guatemala, sino fuera del país. Vamos a ver algunos mapas satelitales para que conozcamos de la situación actual en lo que comprende la región de México. El huracán Manuel, que está azotando desde el viernes pasado el puerto de Acapulco, sobre todo, y que ya causó la muerte de más de 80 personas, podría fortalecerse antes de tocar tierra, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, CNH. El ciclón registra vientos sostenidos de casi 115 kilómetros por hora y se encuentra a unos 30 kilómetros al suroeste de Altata, en México, y se desplaza a 7 kilómetros por hora. Vean ustedes la imagen satelital de cómo se ubica este fenómeno en el Océano Pacífico, afectando varios estados de la República Mexicana, pero el más afectado es el estado de Guerrero y el puerto de Acapulco, uno de los puntos turísticos más importantes del continente americano. Vemos otra imagen en este momento porque las tormentas Manuel e Ingrid, que golpearon la costa del Golfo de México, causaron la muerte de al menos 80 personas, como les decía, y no representaron ni representan peligro para Guatemala. Sin embargo, autoridades de Insibume pronostican que habrá lluvias en el país, principalmente en horas de la tarde y noche, como consecuencia de la actividad normal de lluvias de septiembre. Vean ustedes pues cómo se comporta el mapa meteorológico en este momento para conocer un poquito de cuáles son las condiciones de Guatemala. No hay afección directa de ningún fenómeno que pueda molestar a Guatemala en estas próximas horas. Sin embargo, pues tenemos la posibilidad del 80% de lluvias para nuestro país, sobre todo en la tarde, noche y madrugada, condiciones completamente normales. Vamos a ver temperaturas y condiciones en Guatemala. Si me acompañan, por favor, la temperatura actual, lo habíamos comentado hace un instante, es de 17 grados centígrados. La humedad en el ambiente se estabilizó en un 80%. Sin embargo, hablando de estabilidad, es una inestabilidad climática lo que se está viviendo en nuestro país y lo que provoca que tengamos pues esta tendencia de lluvias esporádicas por la mañana y que en la tarde dominen los nublados junto con humedad y con calor. Las noches presentarán altas probabilidades de tormentas eléctricas. La máxima que alcanzamos hoy hacia el mediodía es de 23 grados centígrados. Vamos a ver lo que pasa con otros días de esta semana, que estamos ya casi terminando. Para mañana viernes, una máxima de 23, una mínima de 17. El sábado y domingo, la máxima será 22-17 para sábado, 23-16 para domingo y lunes. Iniciamos la tercera semana de septiembre con una máxima de 25 y una mínima de 17 en Guatemala. Se mantiene esa tendencia, vean ustedes, pues el promedio de la máxima es 23, la mínima es 17, debo decir, en promedio para la temperatura mínima para Guatemala. Así que sigue el calor, la bruma y la lluvia, sobre todo en la tarde, noche y madrugada. 6:19 hay más. Bueno, y antes de la pausa, algo que tiene que ver también con el sol, pero en este caso es el calendario maya. Tenemos lo que decían los antepasados sobre este día específico. Escúchalo bien, porque siempre tienen un bonito mensaje que incluso podemos aplicar en esta vida moderna. Hoy es 7 Ic, símbolo de la conmemoración de la terminación, hechos que necesitamos todos los seres vivos completar ciclos. Ese es el día del corazón al cielo, corazón de la tierra, día de los altares, del aire, del soplo sagrado que da fuerza y que nos llena de vida. Así que hoy es un buen día para cerrar ese ciclo que a lo mejor usted ha ido prolongando. El color es el blanco, la orientación es el norte, significado mundo, naturaleza, altares, aire y vida. Esto es lo que dice hoy el 7i. Bueno, hacemos la pausa, en instantes continuamos, hay mucho más para compartir con ustedes. Ya pasaron los primeros 35 minutos de Viva la Mañana y más información. Al regreso tendremos estas y otras noticias. ¿Cuándo volamos en Viva la Mañana? Analistas consideran que la ley debe mejorar. Además, en otros temas, el presidente Oscar Berger niega la existencia de un plan para ejecutar a reos en Pavón. Sigue las investigaciones por este caso. Y en nuestro reportaje especial, bandas de trata de personas prefieren reclutar a menores para cometer actos delictivos. Y en contexto, hablamos del impacto económico que trae el clima a Guatemala y a las familias que se ven afectadas por hundimientos y también esos derrumbes. Habrá deportes. En un ratito hablaremos de la jornada vinculada al golf y otros datos importantes que quiere compartir. Hablamos de la ex-friend Jennifer Aniston, de quien la prensa estadounidense, la prensa del corazón sobre todo, está diciendo que está embarazada a sus 44 años de edad. Una parte de la prensa lo niega, otra lo confirma, ya veremos qué es lo que está pasando. Y hablamos también del exintegrante de Sin Bandera, hablando de bebés, de Noel Shahriz, que ha compartido en redes sociales la primera fotografía de Emma, su hija, que nació el 12 de septiembre. Así que está muy contento con esta fotografía que les muestro en pantalla en este momento y que vamos a platicar más adelante cuando regresemos. Son las 6:21, quédese ahí.